En este video voy a hablar sobre cómo es posible de producir, de minar Bitcoin con un Nintendo. Una persona lo ha comprobado. También voy a hablar sobre analistas y cómo ven en este momento Bitcoin. Hay muchas personas que piensan que apenas estamos comenzando este mercado alcista. Otros dicen, no, que ya estamos casi llegando al final, hay que tener cuidado. Todo eso voy a explicar hoy y mirar un poco más de cerca. En este video también te voy a hablar en este video sobre una entidad que solamente ella tiene en su portafolio criptomonedas en valor de 41 billones de dólares y por qué eso me preocupa. Y mucho más información. Si a ti te gustan las criptomonedas, si tú quieres ganar dinero con criptomonedas, este es el canal correcto. Bienvenido a Buenos Días Cripto, mi nombre es Ronnie Rolex de Alemania. Todos los días publico un video sobre criptomonedas. Aquí abajo tengo yo un canal en Telegram donde yo mucho más veces al día estoy publicando información, mucho más veces que yo publico videos, normalmente son dos. Entra en este canal, es totalmente gratis, no te cuesta nada. Y también tengo aquí un sorteo y también un concurso donde tú te puedes ganar hasta $250 en Bitcoin. Vamos a entrar ahorita en el mercado Bitcoin. Estás viendo que hoy la mayoría de las monedas está en verde. Hemos subido 1.95%, Bitcoin actualmente negociado en $55,617. Ojo, la dominancia está subiendo, pero tengo malas noticias. Si tú quieres que Bitcoin va a llevarse aquí la dominancia y no te interesan los altcoins, tal vez debes tú quedarte y escuchar lo que te tengo que decir. Ethereum actualmente 1691, está escalando, está subiendo ligeramente. Y los altcoins, Solana, hoy Solana subió mucho, Ontology muy muy bien, Theta también, ayer hizo un video sobre Theta, ojalá lo has visto, ojalá investigas, ojalá compraste algunos Theta porque hoy ya subió de precio. XRP subió, Litecoin, Luna, Binance Coin también. Yo compré una gran cantidad de Binance Coin ya hace unos días y estaba esperando que todo se desarrolle un poco más rápido, pero creo que Binance Coin está por despegar. Entonces, tú ves que en general la opinión hoy es un poco más agradable. También es domingo, mucha gente no está negociando, pero aún así ves que muchos altcoins ya se están recuperando. Ahora, Bitcoin. Por cierto, si te interesa todo ese tema de trading, tenemos un grupo de trading donde la persona puede conectarse en un canal en Twitch, puede ver los pasos que da un trader profesional, puede seguir los mismos pasos, aún es gratis. Vamos a empezar de cobrar por ese grupo, pero si te interesa, aquí abajo encuentras un enlace. Entras en el canal de Telegram y ahí pides información. Todos los días se conecta esa persona y si no estás suscrito a mi canal, creo que es buen momento de hacerlo porque aquí todos los días tú recibes la información que tú necesitas para ganar dinero con criptomonedas. Bueno, estamos viendo ahorita que Bitcoin despacito está recuperando terreno aquí. Es fin de semana, los traders institucionales no hay mucho movimiento, entonces hay que ver. Yo creo que hasta lunes no voy a hacer nada. Yo he salido de mi trade, yo estaba abriendo, tratando de crear un trade a largo plazo que tal vez se queda abierto 2, 3, 4 meses hasta el fin del mercado alcista. Lo he cerrado porque pienso que existe la posibilidad debamos otra vez bajar a precios mucho más bajos. Quién sabe si podría ser inclusive que vamos por debajo de 50,000. Es una posibilidad. Ya he hablado sobre eso ayer en el video. Creo que eso va a pasar. No creo que va a pasar. Creo que es posible. Sí, es posible. Entonces, mira, aquí te muestro este escenario. Eso aquí es el chart de 4 horas. Si tú estás viendo aquí el perfil del volumen, el punto de control es exactamente donde estamos ahorita. No hay volumen. Estás viendo aquí que estamos disminuyendo constantemente aquí el volumen. Eso quiere decir que está por llegar un movimiento bastante fuerte. Y si te das cuenta aquí, ya tuvimos aquí un breakout. Hemos salido aquí.
no con mucho volumen, no me convence mucho, pero sí es más volumen que los anteriores. Y se me hace que Bitcoin está ahorita confirmando. Y si tú ves ahorita aquí, mira nada más, exactamente donde Bitcoin en esta vela de 4 horas tendría que confirmar este breakout en esta línea que era resistencia. Aquí ves, aquí resistencia, 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 y ahorita se puede volver aquí soporte. Ojo, no quiere decir que al 100% se va a volver soporte. Puede ser que vamos a ver un breakdown y entonces pasa lo siguiente. Vamos entonces a llegar aquí a este punto. Y este punto, si tú ves, si llegamos más o menos aquí, estamos hablando de $45,000. Podemos también aquí llegar aquí a $44,000. Vuelvo y repito, ¿creo que eso va a pasar? No. ¿Creo que es posible? Sí. Entonces, estoy viendo eso. Y ahorita la dominancia. Mira, hace varios días ya te estoy diciendo que Bitcoin está bajando de dominancia frente a las demás monedas del mercado. Quiere decir que la gente está tomando su dinero de Bitcoin y dicen, ah, Bitcoin, qué aburrido, y lo meten en altcoins. Ahora, aquí estás viendo que también tenemos una resistencia, y con este soporte horizontal estamos formando algo como un triángulo descendente. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Bitcoin constantemente encuentra soporte aquí, quiere otra vez subir a los niveles anteriores, pero no lo logra. Baja otra vez, encuentra soporte, trata otra vez regresar a los niveles anteriores, logra menos que lo anterior. Baja otra vez, encuentra soporte aquí, sube, logra menos de lo anterior. Eso a mí me dice que vamos en la próxima romper esta línea. Nuevamente se dice, tú tienes 3 puntos y el cuarto ya se decisivo. O vamos para arriba o vamos para abajo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, las noticias. Hay un analista que se llama Plan B, sobre el cual yo he hablado muchas veces aquí. Él creó un modelo stock to flow, la existencia y la producción nueva, en qué relación están. Y con eso él ha definido y lo ha comprobado sobre los últimos años, dependiendo del halving, cuando está el halving, cuántos bitcoins menos se está produciendo y cómo sube el precio, que tiene obviamente una relación. Y él está diciendo que para nada él ve un fin del mercado alcista, sino todo lo contrario, dice que tenemos mucho, mucho, mucho por recorrer. Y Plan B, yo digo, si no es el mejor analista de bases técnicas, de fundamentos de Bitcoin, entonces es uno de los mejores. Entonces hay que hacerle caso. Y también un analista también, alguien que desde hace mucho, mucho, mucho tiempo está haciendo trading, inversiones con Bitcoin, Peter Brand dice lo mismo. Él dice que para nada estamos ya en los finales o los últimos días o inclusive en el tope del mercado alcista. Entonces, tranquilo, tranquilo. Yo sé que mucha gente, muchos youtubers dicen, ay, eso es el final, ay, vamos a los 17 y no sé cuántas cosas que están diciendo, pero yo dudo mucho, y aquí la gente más reconocida pues dicen exactamente lo mismo. Ahora, Grayscale, estás viendo, Grayscale actualmente tiene 41 billones de dólares en sus manos invertido en criptomonedas. Por un lado, es algo muy bueno, como ya había dicho en el principio, porque muestra que hay un gran interés. Por otro lado, me preocupa mucho porque con lo que tienen ellos en sus manos, obviamente pueden manipular el mercado enormemente. Imagínate si en un momento el gobierno americano dice, ah, Grayscale, ya tú tienes, no sé, 25% de todas las criptomonedas que están en circulación del mundo. Ahorita vamos a prohibir las criptomonedas, vamos a tomar todo eso. Entonces, estas 25% de las criptomonedas, bueno,
tal vez es mucho, pero más o menos ya están llegando a un número bastante considerable, estuvieran en manos de una autoridad, de un gobierno, y realmente los criptomonedas fueron creados para salir de este control, de estas limitaciones que nos imponen los bancos y los gobiernos. Entonces, algo así ya creo que puede dar lugar a que aquí los gobiernos puedan ejercer un control a través de una incautación o prohibición de esta empresa o Bitcoin en general. Ray Dalio, uno de los inversionistas más grandes del mundo, está diciendo que él cree que los Estados Unidos van a prohibir Bitcoin. Vamos a ver qué pasa. Por lo pronto, hay que mirar bien de cerca este desarrollo. ¿Puedo yo producir Bitcoin con un Nintendo? Sí es posible. Aquí un youtuber lo ha comprobado. Aquí estás viendo la foto. Él lo conectó. Tú sabes que en este momento, cuando ya salieron los Game Boys, ni siquiera había internet. Entonces, él tuvo que inventar cómo hacer internet. Se tuvo que poner algo para hacer Wi-Fi. Aquí está, y él hace una descripción en un video y tú puedes hacerlo uno a uno exactamente. Aquí está el video para que tú puedas con tu Game Boy, si tienes un Game Boy todavía, producir Bitcoin. Y están preguntando, bueno, ¿cuánto tiempo necesito yo para producir un Bitcoin? Entonces, este Game Boy está por segundo haciendo 0.8 hash por segundo. Y los grandes ASIC miner hacen 100 terahash. Quiere decir que el Nintendo Game Boy está 125 trillones de veces más despacio, y con eso tú necesitas algunos 4 trillones de años para minar un Bitcoin. Entonces, quién sabe si vale la pena o no, pero es posible. Ahí hay un billonario, y eso también es algo que quiero enfatizar aquí. Hay un billonario de Noruega. Él hace poco tiempo hizo una solicitud a la comunidad europea para que prohíben Bitcoin, porque así, desde su punto de vista, está contaminando el medio ambiente y no es dinero y es peligroso y todo eso. Y ahorita este billonario, poco tiempo después, invirtió en una crypto exchange y compró 180 bitcoins. ¿Qué te quiero decir con eso? Que hasta los más grandes críticos, los más grandes enemigos de criptomonedas, ya se están dando cuenta que no pueden con el enemigo, y que hacen, se juntan con él. Muchas gracias por ver este video. Espero que te gustó. Si no estás suscrito, suscríbete para no perderte ninguno de mis videos. Activa también la campana. Aquí abajo está el enlace para entrar en el grupo en Telegram. Aquí abajo encuentras el enlace también de Bybit, nuestro patrocinador, que nos está patrocinando un sorteo. Un sorteo aquí abajo. Déjame solamente un mensaje, un comentario, cualquier comentario, y participas en el sorteo. Y también hay un enlace en los comentarios fijados donde tú puedes participar. Es un concurso donde tú compartes mi contenido y puedes recibir por eso $250 en Bitcoin. Y tú sabes, el Bitcoin está por subir, entonces esos $250 se pueden convertir en una gran suma. Muchas gracias, y te veo ya más tarde en el otro video, donde voy a analizar algunos altcoins que en los próximos días tienen un potencial muy, muy, muy grande, según un famoso trader de Binance. Te veo en el otro video. Chao.